Soluciones de multiplexación de Video Switch. Un compromiso con la excelencia. Bien, bueno, buenas tardes a todos. Yo soy María Eugenia Mucio, soy asesora técnica de CAPER y les doy la bienvenida a la segunda semana de actividades técnico-académicas de nuestro evento anual CAPER Show 2020, este año en este formato virtual. Abrimos la semana con una nueva mesa sobre la televisión abierta. La mesa de hoy va a ser una mesa sobre la televisión abierta, pública, federal y digital. Pero antes, queremos agradecer por la gestión de las correspondientes autorizaciones que hicieron posible para que puedan estar presentes en esta mesa, los responsables técnicos de los canales que han sido invitados. Por eso queremos agradecerle a la señora Rosario Lufrano, presidente de Radio y Televisión Argentina, Sociedad del Estado, al señor Eliseo Álvarez y a los restantes miembros del directorio de la misma empresa, TRTA, a la señora Ana Pasos, subsecretaria de Comunicación Digital y Medios Públicos de Tierra del Fuego, al señor Roberto Echegoyen Berry,
presidente de Radio y Televisión, Radio y Televisión Río Negro, Sociedad del Estado, y al Consejo Federal de Televisión Pública, que hoy va a estar en esta mesa representado por una de sus máximas autoridades, su vicepresidente, el señor Carlos del Águila. Hoy están convocados reconocidos profesionales que actualmente cumplen funciones de responsabilidad técnica de los canales públicos de la Ciudad de Buenos Aires y de emisoras públicas provinciales, o bien han sido, en algunos casos, responsables técnicos de estas emisoras. Ellos nos van a brindar un panorama general en este breve espacio de una hora y media, con la que contamos en CAPER, sobre la televisión pública en la Ciudad de Buenos Aires y en el interior de Argentina. Bueno, vamos a escuchar sobre la situación actual y de la modernización técnica que desde su visión, desde su óptica, son requeridos en las televisoras públicas en nuestro país. Que todo ello se plantea como un gran desafío debido a las diferentes realidades que hay en nuestro país. Vamos a conocer qué inquietudes tienen, cuáles son los desafíos que enfrenta hoy la televisión abierta o la televisión por radiodifusión, localizada en diferentes regiones, ya sea con poblaciones con densamente pobladas o con baja densidad de población, en diferentes climas, en climas templados y en climas muchas veces difíciles y hostiles. Por ello, bueno, vamos a invitar hoy a nuestros 5 panelistas, que por orden de aparición son las siguientes personas. En primer lugar, va a disertar el señor Mariano Laburó, que es jefe técnico y soporte IT de Televisión Pública Fueguina, Canal 13 de Río Grande, y también fue director del mismo medio. A continuación, a disertar el señor Daniel Bernini, que va a participar desde el rol de su extensa trayectoria también en emisoras públicas, ya que fue subdirector de Televisión Pública Fueguina en el Canal 11 de Ushuaia, y también fue director general de Tecnologías de Gobierno de la provincia de Chubut. A continuación le seguirá el ingeniero Esteban Escapelato, actual gerente técnico de Radio y Televisión Río Negro, Sociedad del Estado, L1-22 TV Canal 10, luego el señor Carlos del Águila, vicepresidente del Consejo Federal de Televisión Pública, actual coordinador de capacitaciones APSAI y fue director de Televisión Pública Fueguina en Canal 11 de Ushuaia. Y por último, vamos a invitar a quien nos hable, el ingeniero Salustiano Álvarez, que es actualmente gerente de ingeniería de la Televisión Pública Argentina. Bueno, luego de sus presentaciones, voy a invitar a los 5 a generar un diálogo entre todos sobre lo que acabaron de exponer, que entiendo que va a ser muy enriquecedor para la audiencia, y también los voy a invitar a que respondan varias preguntas del público que está conectado, que van a ir llegando a través del chat y yo se las voy a ir trasladando. El chat ya está habilitado, les aviso al público, porque les anticipo que el tema de la televisión digital ha generado muchísimo, muchísimo interés en los diferentes foros de discusión técnica y también entre quienes nos siguen en las redes sociales. El lunes pasado tuvimos una mesa sobre televisión digital en la que se debatió sobre la situación del estándar de televisión digital terrestre, ISDT, su evolución. También se habló sobre el apagón analógico, cómo lo están llevando a cabo los 3 países que expusieron, desde la óptica del sector privado, también desde el sector público. También surgieron diferentes usos de la banda de VHF para la televisión digital y también la continuidad para la radiodifusión después del apagón analógico. CAPER ofrece una excelente oportunidad de llegar a un numeroso
público profesional para divulgación de todas las novedades sobre las últimas tecnologías que ya están aplicando radiodifusores o tecnologías que estén por venir. Y en este caso, Kapper considera que es una buena oportunidad de dar a conocer las acciones o planes que está llevando a cabo la televisión pública, siempre desde el punto de vista tecnológico. Así que bueno, sin más presentaciones, ahora sí, vamos a comenzar con el primer disertante, Mariano Laburó. Mariano, por favor. Bueno, Eugenia, muchas gracias. Buenas tardes para todos y todas los que han decidido participar de esta mesa redonda. En primer lugar, agradecer a Kapper por la invitación para participar de esta mesa redonda y también celebrar el hecho de que en esta situación tan particular que nos toca vivir, Kapper haya decidido organizar esta edición virtual de la exposición, toda vez que es una referencia para todos quienes participamos de la industria de audiovisual. Bueno, la presentación que voy a hacer yo a continuación básicamente va a hablar de la experiencia de la digitalización en la televisión pública de Tierra del Fuego. La provincia de Tierra del Fuego tiene algunas particularidades, a saber, es la única provincia argentina que se denomina como bicontinental, es decir, tiene un territorio tanto dentro del continente americano, en la parte de la isla, como también tiene en el sector antártico. La televisión pública fueguina fue considerada en sus orígenes en el año 67. Estos días pasados, el viernes 23 y sábado 24, las dos emisoras provinciales estuvieron festejando sus 53 años de vida, por tratarse de área de frontera y también por sus particularidades geográficas, no permitía que la señal generada en cada una de las ciudades llegase hasta la otra. Por ese motivo se establecieron dos emisoras, y eso hace también que la provincia de Tierra del Fuego tenga esta particularidad. Es la única provincia argentina con dos canales públicos provinciales, un canal 11 de Ushuaia y otro es el canal 13 de Río Grande. Y en la extensión del territorio hay una repetidora en una ciudad que está a mitad de camino entre Río Grande y Ushuaia, que es la ciudad de Tolhuin, donde hay una repetidora que se encuentra en la frecuencia de canal 9. La provincia obtuvo en su momento la asignación de frecuencias en canal 27.1 para toda la provincia, para empezar a hacer transmisiones de prueba de encendido digital, y eso fue lo que vinimos a completar nosotros en este proyecto. El proceso de digitalización se inició primero en la ciudad de Ushuaia en el año 2016, alrededor del mes de mayo, y luego en Río Grande un año más tarde, en el mes de junio de 2017, comenzamos a trabajar este proyecto. El proyecto básicamente corrió sobre tres ejes: la parte de proyecto, diseño y presupuesto, luego la parte de adquisición de equipamiento, y por último lo que es la implementación. Dentro del proceso de proyecto, diseño y presupuesto abarcamos dos ejes: el que tenía que ver con la producción y generación de contenidos en alta definición y la transmisión de señal, luego en esta señal generada en alta definición por vía tanto terrestre como satelital. La necesidad de la transmisión satelital se vio reflejada en la necesidad de cubrir el territorio, que por sus características geográficas no podía ser cubierto simplemente con un sistema de transmisión terrestre. Nosotros hicimos una planificación dividiendo en las ramas de equipamiento que consideramos que era necesario modernizar en los canales. Esto tenía que ver con equipamiento de estudios, lo referente a cámaras en alta definición, iluminación LED, generador de caracteres, consolas de audio digital, etcétera, equipamiento para generación de material, que tiene que ver con la programación propia y noticias en lo que es la parte de exteriores o el trabajo callejero, por decirlo de alguna manera. Incorporar un sistema de ingesta y playout en alta definición para los dos canales cabeceras. Hacer todo un matrizado de enrutamiento de las señales de alta definición para tener una mejor versatilidad y mayor utilización de los productos que se generaban. Y por último, un data center y un tendido de red interna con datos sobre fibra óptica. Esto ya apuntando a poder manejar los contenidos audiovisuales y de a poco ir pensando los canales en función de una plataforma con flujos de trabajo basados en IP.
En lo que es la parte de transmisión de señal en alta definición, tanto terrestre como satelital, se plantearon dos ejes: la modificación de los controles centrales de emisión en las dos ciudades, en Ushuaia y en Río Grande, y luego la plataforma de transmisión terrestre para Ushuaia, Río Grande y Tolhuin, y la plataforma satelital, que es lo que nos permite alimentar la red. Voy a hacer una breve semblanza de lo que es el proceso de compra en la provincia de Tierra del Fuego, que esto tal vez sea de interés si algún proveedor nos está viendo. Básicamente la provincia utiliza un sistema de licitaciones públicas, donde hay una redacción de pliego, se publica en la web de compras de la provincia, se invita a los proveedores a participar. Luego es la recepción de ofertas, apertura de sobres, la preadjudicación, que se hace a través de una comisión. Aquí aclaré esto en la etapa de impugnación, porque es donde cualquier proveedor que entienda que el acta de preadjudicación en algún renglón en el cual haya participado y no le haya sido asignado tiene algún tipo de observación, tiene una ventana en esta etapa para poder hacer las observaciones que considere oportunas. Superada esta etapa y resueltas las eventuales impugnaciones, se procede a la adjudicación de los renglones de la licitación y luego la recepción de bienes y el pago. En este aspecto, nosotros tuvimos una experiencia donde tuvimos algunas fluctuaciones del tipo de cambio, lo cual nos obligó a generar algunos mecanismos, siempre obviamente de acuerdo con nuestros proveedores, para tratar de lograr poder completar la operación de compra y que también los proveedores tuviesen algún tipo de salvaguarda respecto de los bienes que ellos nos estaban vendiendo y su valor al momento del cobro. Durante todo el proceso, básicamente tuvimos en cuenta dos ejes principales, que era la capacitación del personal que contaban las emisoras respecto a la tecnología que se iba adquiriendo, y también el mantenimiento de la transmisión analógica, que en ningún momento debía interrumpirse y debía mantenerse de forma normal. Nosotros fuimos interviniendo los distintos controles de producción y el área de control central, pero siempre manteniendo como premisa que la transmisión desde el punto de vista de la señal analógica fuera continuo y sin interrupciones. Bueno, aquí en la parte de implementación es básicamente el mismo listado de equipamientos que habíamos mencionado en la etapa de diseño, que fue lo que se adquirió: equipamiento de estudios, equipamiento para generación de material exteriores, el sistema de ingesta, matrizado y el data center. Dentro del equipamiento de estudios se adquirieron switchers de alta definición, con los cuales los canales no contaban, generador de caracteres con posibilidades de generación de gráficos en 2D y en 3D, el equipamiento para generación de material exteriores se apuntó hacia la compra de cámaras de formato camcorder para la generación de noticieros y de notas para la producción propia. En este punto voy a hacer un paréntesis para marcar que la televisión pública fueguina intenta tener una grilla unificada entre los dos canales y que la mayor parte del contenido que forma parte de la grilla sea de producción propia. También se adquirieron enlaces IP con un sistema de encoder y decoder para poder hacer enlaces de puntos exteriores al canal en calidad de alta definición, sin tener que pagar el costo que requiere tener un enlace satelital. Respecto del sistema de ingesta y playout en HD, se adquirió un sistema que estaba basado en la misma plataforma que el canal ya poseía, uno de la misma marca en formato SD. Nos decantamos por esta opción, básicamente porque la gente que lo operaba ya tenía una experiencia en el uso de la plataforma, y simplemente lo que hicimos fue cambiar los formatos de salida, se incrementaron la cantidad de servidores, se compraron 3 servidores en HD, con 2 salidas divididas cada una, para alimentar 2 controles de producción y un control central, lo que permite la computación de señales en caso de que se produzca algún crash en alguno de los servidores, y obviamente las terminales necesarias para lo que es la parte de ingesta, catalogado y disparo de clips en emisiones y en programas propios y en noticias. Para el matrizado de enrutamiento se compraron matrices de para señales HD de 40 entradas por 40 salidas, la misma se adquirió para las 2 cabeceras. Y respecto al data center, bueno, fue necesario obviamente la adquisición de equipamiento de router y switches y demás, con la capacidad para manejar datos a través de puertos con fibra óptica.
También se reutilizó parte del equipamiento existente. Los canales tenían unas cámaras de calidad rotas con retriers y CCU, modelos que permitían su uso tanto en SD como en HD. Se estaban obviamente utilizando en SD y a partir de esta implementación se pasaron a utilizarlo en formato de 16:9 y alta definición. Y también ambos canales tenían equipos correspondientes a los centros de producción audiovisual, quienes trabajamos, los conocemos como CEPA, que estaban instalados en ambos canales. Bueno, aquí Mariano, vamos a ver algunas... tenemos... Sí. Perdón, ¿podés? Tenemos 2 minutos más o menos restantes con vos. Sí, perfecto. Aquí, bueno, vamos a hacer una... brevemente a pasar algunas imágenes donde se ve algunos detalles de los controles de producción y del data center de Ushuaia. Es el control de producción de Río Grande, que en este momento está modificado porque se instalaron las mamparas necesarias para el distanciamiento para trabajar en estas épocas de pandemia. Este es el puesto de trabajo del sonidista que se instaló en Canal 11 de Ushuaia. Este es el puesto de sonidista que se instaló en Canal 13 de Río Grande. La planta de luces LED, que vemos que se instaló en uno de los estudios de Río Grande. Bueno, para hacer medio rápido la parte de la transmisión de señal en alta definición terrestre y satelital, se equiparon los controles centrales con switcher master en HD, con matriz de enrutamiento y capacidad para tener multiview, insertor de logos, ingenieros de carreteras que permitieran hacer branding y sobreimpresión de temperatura. Y bueno, todo este proceso de migración en toda la cadena se terminó en el mes de agosto de 2018. Esto, la transmisión terrestre, como vamos a ver un poquito más antes, ya se había iniciado, pero la última etapa de Río Grande se completó en esta fecha. Es decir, un año antes de la fecha que inicialmente se había pautado para el encendido digital, que era mencionado en el decreto 1148 de 2009, que estipulaba la fecha del 1 de septiembre de 2019, pero como todos sabemos, luego fue en el año 2019 prorrogado por el decreto 173-2019, que la prorrogó hasta el 1 de septiembre de 2021. La transmisión terrestre se eligió utilizar plataformas de ARSAT, en el caso de Ushuaia, la EDT, en la cual se agregó la señal de la televisión pública fueguina, ya estaba instalada en la ciudad del año 2012, aquí tenemos una imagen de la estación. Para el caso de Río Grande fue necesario desplegar una unidad transportable de televisión, también de ARSAT, porque la ciudad de Río Grande no contaba con el servicio de TDA. El despliegue de la plataforma, que fue íntegramente gestionada y tramitada mientras se desarrollaba este proyecto, en la cual obviamente contamos con la colaboración de ARSAT, que decidió embarcar la plataforma hasta el puerto de Ushuaia y después fue trasladada por camión hasta la ciudad de Río Grande, se instaló dentro del mismo predio de la televisión pública fueguina en Río Grande. Este es un detalle de la UTT ya desplegada en diciembre de 2017. Y para la ciudad de Tolhuin se adquirió un sistema de transmisión de 130 vatios que requirió la construcción de una pequeña EDT. Esta estación se puso en funcionamiento previo al Mundial de FIFA en 2018 para que la ciudad también tuviese acceso a esta señal en alta definición a través de la televisión pública. Esta es una muestra de la caseta donde se instalaron los equipos. Y para lo que es la parte satelital, como les comentaba, la señal de la televisión pública fueguina está integrada por una programación única, por lo tanto se instaló un telepuerto en la ciudad de Ushuaia, que está también dentro del predio del Canal 11, y con esta señal se alimenta, entre otras cosas, la repetidora que se ubica en la ciudad de Tolhuin, también la localidad de Puerto Almanza, de manera que se pudo iluminar esta ciudad con señal de la televisión pública provincial, y otro tanto en el sector antártico, en la base de la Antártida y el Atlántico Sur, lo que marca también un hito para la soberanía tecnológica desde el punto de vista del espectro radioeléctrico. Aquí vemos en una foto uno de los técnicos de Canal 11 Ushuaia trabajando en la instalación de una de las antenas en la Antártida. También, bueno, el inicio de la transmisión satelital en formato HD permitió a la provincia ser la primera a nivel país en general y transmitir íntegramente su señal en este formato. Y tenemos el orgullo de decir que complementamos así el hecho de que Tierra del Fuego fue la primera provincia que transmitió televisión en colores en el año 78. Aquí vemos un detalle de la antena del telepuerto que está ubicado en Canal 11 de Ushuaia. Bueno, con esto finalizamos esta primera parte de la charla. Esto es lo que hace al presente la televisión pública fueguina. Lo que hace al futuro, obviamente, como todos estamos pensando ya sobre el flujo de trabajo basados en IP y utilización de tecnología y protocolos NDI, pero bueno, esto es lo que va a desarrollar a continuación Daniel. Así que yo por mi parte doy por finalizada mi participación, bueno. Eugenia. Bueno, muchísimas gracias, Mariano. Bueno, vemos que
tienen han hecho inversiones en tecnología, por todo lo que nos estuviste comentando muy detalladamente. Así que felicitaciones y bueno, vamos a ver qué es lo que viene también. Entonces, bueno, le damos la palabra a Daniel Bernini para que nos vaya contando su experiencia, ¿no? En medios públicos en el sur también. Daniel, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, voy a hacer una charla sobre la importancia. Unos 10 meses atrás, seguro muchos de nosotros nos hubiésemos tenido en mente tal vez otros conceptos y otros objetivos al hablar de un presente y un futuro de estas infraestructuras para los canales públicos de televisión. La pandemia, la verdad, que confirmó la importancia absoluta y esencial de lo que es la conectividad como un derecho humano. Y el aislamiento y la distancia social nos obligaron a tener que estar y a mantener la actividad casi fuera de nuestras propias instalaciones y lugares de trabajo, por lo cual la transformación digital, que para muchos de nosotros era un proyecto futuro o a largo plazo, hoy es una estrategia prácticamente de supervivencia. Es un paradigma nuevo que personalmente no creo que vuelva a ser lo que era, y vamos a tener que adaptarnos con nuevos procesos y nuevas actividades, tal vez híbridas, con un mix de presencial y distancia. Por otro lado, la pandemia y la cuarentena provocaron que nuestras audiencias estén permanentemente conectadas, consumiendo a niveles históricos todo tipo de medios y todo tipo de información, poniendo no solo a prueba las infraestructuras existentes de conectividad, como ser internet o telefonía, sino las propias de los generadores de contenidos, a los cuales no solo se les requiere más cantidad de producción de información, sino cumplir con la amplia cadena de distribución, como ser el aire, los cables, satélite, y desde ya todo lo que tiene que ver con transmedia. Y lo más importante es que todo al mismo tiempo. Por lo cual, como servicio público que somos, está claro que debemos seguir informando, educando y entreteniendo, sin importar dónde se encuentre nuestra audiencia. Precisamente el dónde y cuándo se encuentra nuestra audiencia hace necesario un cambio en los modelos y conceptos técnicos. No hace mucho tiempo atrás, hablar de conectividad, de redes en un canal de televisión público era casi un mito, con solo pensar que el transporte de material crudo al sector de edición se hacía en las propias memorias de las cámaras o en discos externos. Y de ahí, una vez editado y procesado el material, se transportaba de la misma manera a lo que era la máquina de ingesta. Por lo cual era raro escuchar de conceptos de IP, de Ethernet o de fibra. Con suerte, las áreas de administración tenían cierta conectividad para poder operar con el resto de la administración pública y todos los procesos administrativos. Los puertos IP, Ethernet, en los equipos que tal vez en aquel momento los traían, eran exclusivamente para gestión de configuración. Hoy, en cambio, podemos gestionar la funcionalidad completa de un switcher, rutear una señal por matriz, corregir video y audio en forma casi 100% remota. La migración y el protocolo IP vienen a modificar radicalmente los procesos y los flujos de trabajo hasta hoy conocidos. Y no estoy hablando específicamente de lo que es IPTV como forma comercial de distribución de contenidos utilizando estas infraestructuras, sino de un modelo, de una herramienta que transforma el modelo actual de comunicación y creo que lo adapta para la llegada de nuevas tecnologías como ser la virtualidad, la realidad aumentada, la inteligencia artificial, el 5G y la misma nube. Cuando hablamos de conectividad, no solo nos referimos a la conectividad interna del canal de televisión, que esa mínimamente debería interconectar las distintas áreas con un anillo de fibra óptica a fin de no generar cuellos de botella ni límites en las transferencias en los distintos flujos de trabajo. Pero también hablamos de las redes de conectividad de terceros y propias fuera de la institución. Es recurrente y común en muchos canales de televisión
que deban cubrir eventos que se producen en los mismos lugares. Por ejemplo, o sea, casa de gobierno, legislatura, polideportivo, una escuela, plazas públicas. Antes esto lo cubríamos con un móvil satelital, si teníamos la suerte de contar con uno y además que funcionara, con sistemas de microondas y la topografía y el clima nos acompañaba. Hoy estamos hablando de puntos interconectados mediante fibra óptica propia o por ahí alquilada, enlaces inalámbricos IP, como hacía mención Mariano, o mochilas de transmisión 4 o 5G que utilizan infraestructura de empresas de telefonía celular. Es más, la demanda de información que la audiencia hoy reclama, o sea, el volumen es tan grande que probablemente se deban estar generando contenidos de manera simultánea. Y esto hoy creo que es posible gracias a estas nuevas tecnologías. Las redes de comunicaciones de terceros son vitales para los canales públicos provinciales. Creo indispensable que se trabaje en un cortísimo plazo en un proyecto en conjunto entre los canales públicos que permita la interconexión de estos canales, que se forme una red de intercambio y de colaboración. Un ejemplo, que pueda viajar la señal de cada canal a Benavides mediante la red federal de fibra óptica que tenemos disponible para de ahí subirse al satélite cumpliendo desde ya todos los estándares requeridos. Ya sea para tener un plan B al telepuerto existente o contemplar en este proceso de modernización de los distintos canales públicos, ese presupuesto momentáneamente para otro fin. Otro gran dilema asociado a las redes de comunicaciones y la necesidad de trabajar en conjunto entre los canales públicos es el archivo histórico de los canales. Esto para mí hoy creo que es bastante crítico. No tenemos forma de almacenar todo el material generado. Estamos realmente perdiendo historia, nos encontramos frente muchas veces a la decisión de elegir que sí y que no se va a resguardar. Es poco viable adquirir y mantener para los canales públicos equipamiento de respaldo histórico. El crecimiento de los volúmenes día a día nos aleja cada vez más de esa posibilidad de hacerlo internamente. Y yo creo que sí es viable si lo hacemos primero entre todos y gracias a las redes de comunicaciones utilizar servicios de terceros, que obviamente ellos ya tienen, se dedican a este tipo de tarea, tenemos la garantía de la estabilidad de los servicios y obviamente los costos serían mucho más, más bajos. Por otro lado, el acceso a estos archivos históricos, y no tanto, es cada vez más recurrente desde el punto de vista de la producción y la velocidad y la necesidad de acceso a este contenido requiere otro tipo de infraestructura a la que muchos conocemos hoy, como son las cintas LTO. Así que, bueno, convertir un sistema actual de producción de televisión al sistema IP no, está claro que no significa simplemente en cambiar los cables de video SDI convencionales por cables UTP o fibra óptica. Yo creo que es fundamental. Se trata de diseñar un modelo de infraestructura flexible, y recalco la palabra flexible, que desde el punto de vista lógico nos permita modificar casi en tiempo real los flujos de trabajo según sea la necesidad. La producción basada en IP está claro que ofrece una gran ventaja y sobre todo una independencia de ubicación. Ejemplos son los vivos que se hacen a través de una sala de redacción, la sala de edición y no solo un estudio preparado para tal fin. Todo esto lo podemos hacer gracias a las tecnologías IP. No es para entrar en detalles, pero tenemos un montón de protocolos, entre otros el conocido NDI, que no necesita ni siquiera configuración porque se descubre solo dentro de la misma infraestructura de red. Está claro que no todo es color de rosas. Hay muchas cosas a resolver, temas de latencia, temas de sincronismo, pero bueno, es parte de un proceso al que estamos yendo y por lo cual creo que estamos todos trabajando en ese sentido. Y por último, y creo que es muy importante, cuando se inicia un proceso de renovación tecnológica, me parece muy importante el cambio conceptual y la predisposición de los recursos humanos. Hay que trabajar mucho
mucho. Esto ya lo vimos en algunos canales que ya migraron o están en proceso de migrar, de, por ejemplo, de lo analógico a lo digital. Es primordial contar, crear y convertir perfiles a una mente un poco más abierta, más dinámica para estos cambios, y donde se pueda achicar la brecha entre un perfil de broadcasting y de sistemas para que sea cada vez más chica. Así que bueno, este es un pantallazo general de lo que son las nuevas tecnologías orientadas al IP. Le dejo el paso ahora a Esteban. Bueno, sí, muchas gracias, Daniel. Por favor. Bueno, lo hemos recuperado a Esteban, porque bueno, le recordamos a la audiencia que todos están bastante alejados, ¿no? Salvo el ingeniero Salustiano Álvarez, que está acá en sede de Buenos Aires y quien les habla, el resto están en el fin del mundo, el llamado fin del mundo. Ahora, bueno, le vamos a dar el paso entonces al ingeniero Esteban Escapelato, desde Río Negro, General Roca, ¿no es cierto? Sí. Bueno, buenas tardes. Les agradezco a todas y a todos las invitaciones. Y bueno, un saludo también a los que nos están viendo. Yo les comento, yo voy a hacer, la verdad que veo lo que se ha hecho en el canal de Ushuaia o en los canales de Ushuaia, y la verdad que es para aplaudir. Nosotros, a ver, yo voy a compartir alguna pantalla. Nosotros somos, yo pertenezco a Radio Televisión Río Negro, que es una sociedad del Estado, del Estado Provincial de Río Negro. Y bueno, les podría decir de que ningún proceso de los que hemos tenido en cuanto a cambios de tecnología se compara con lo que es un cambio de un sistema analógico a digital. De todas maneras, nos resulta imposible, y nosotros con muy pocos recursos, creo que muchísimos menos de los que han empleado otros canales, muchísimos menos, hemos logrado tener hoy una señal de televisión digital dentro de nuestras instalaciones. Y fuera también. Lo que sí no tenemos es una estación digital terrestre, todavía ninguna. Y bueno, yo medio que voy a explicar un poquito cuál fue el proceso nuestro de digitalización, que fue básico y con, les repito, con muy pocos recursos y, digamos, de alguna manera lo teníamos que hacer en cómodas cuotas porque no teníamos la inversión suficiente como para hacer todos los cambios de golpe. Así que vamos a pasar a la otra pantalla. A ver. Ahí está la otra pantalla, pero no, me falta una. Ahí está. Bueno, acá les estoy mostrando de alguna manera cuál fue el inicio digital de Canal 10. Y les voy a decir que prácticamente el corazón de nuestra digitalización interna fue una matriz de 12x12, que es, actualmente es la que tenemos. Hubiésemos deseado, por supuesto, comprar una de 40x40, pero bueno, ya les digo, no nos daba los recursos económicos. Y bueno, contamos con un mixer en control de estudios HD, y además un mixer en control central, y este mixer tiene la particularidad de que nos permitía convivir las señales analógicas con las digitales, de tal manera que eso nos daba el tiempo suficiente como para ir comprando, digamos, de alguna manera en cuotas, estar en el proceso de digitalización, no salir de aire, e ir incorporando las señales que podíamos ir obteniendo en forma digital, o sea, nuestras fuentes. Por lo tanto, bueno, acá vemos que teníamos fuentes analógicas, algunas iban directamente al mixer si era necesario ponerlas al aire, y si no, teníamos una conversión de analógico a digital de varias señales, como han sido señales satelitales, de otro estudio que teníamos en la planta transmisora, donde
generábamos contenido allá, convertíamos a digital y entramos como fuentes a digitales a la matriz de 12x12, que a su vez nos facilitaba la distribución de las señales, ¿no? Estábamos acostumbrados con lo analógico a tener distribuidor de control de estudio, distribuidor de satélite, distribuidor de las distintas señales, y bueno, el pensamiento ya de matriz ya nos cambia absolutamente todo eso, y les puedo decir que el único distribuidor que tenemos es de programa al final de toda la cadena. Bueno, obviamente con esta matriz podemos mandar tanto las señales a los distintos mixers como a los centros de captura o de ingesta para las ediciones correspondientes y demás cuestiones que tienen que ver con el contenido, ¿no? Una vez que teníamos la señal en digital, salimos con esta señal a difusión. Hoy, respecto a difusión, les puedo decir que estamos saliendo en digital, en HD, estamos siendo difundidos por cable operadores, tal es el caso de Movistar TV, Davitel, acá en la zona, Telcocom y Cablevisión. Ellos tienen la señal disponible nuestra en HD en estos momentos. Lo que sí no tenemos es nuestra señal satelital, si bien tenemos una estación terrena, estamos en estos momentos mandando la señal en estándar digital, por otro tema también de presupuestos, de poder tener receptores en HD, no estamos mandando la señal HD. Pero bueno, la historia yo creo que pasa, nos cruza a todos, y bueno, y digo todos porque son todas las provincias las que estamos viviendo situaciones parecidas, y creo que bueno, a partir de ahora yo estaba pensando las cuestiones ya como que la señal que subamos a ARSAT sea de un canal N, y que también podamos ir por streaming o por protocolo IP también a una nube de ARSAT. Esto tiene que ver con una idea que bueno, que creo que es conveniente, les puedo decir en nuestro caso tenemos, compartimos 25 repetidoras en localidades concurrentes con la TV Pública Nacional. Entonces, pienso yo y pensé en algún momento, ¿por qué hacer una inversión separada y por qué no lo hacemos en conjunto? Primero lo pensé desde la provincia, es decir, ¿por qué no aprovechamos esas 25 repetidoras que tenemos? O sea, estamos hablando de 50 lugares distintos en 25 locaciones dentro de la provincia para mandar dos señales. Entonces, digo, ¿por qué no aprovechando la situación del encendido digital, no aprovechar y hacer algún convenio con la TV Pública Nacional y aprovechar y empezar de alguna manera coordinada con la TV Pública Nacional y por supuesto el aporte del Estado Nacional en cuanto a tiempos y financiación para poder llegar a un buen resultado? ¿Por qué no compartir esas repetidoras que tenemos con la TV Pública Nacional? Esto que está pasando pasa en varias provincias, entonces dije, bueno, lo invito a Salustiano y también a Carlos, que son, bueno, pertenecen a la TV Pública Nacional y al Consejo Federal de la TV Pública, a que pensemos de una manera conjunta para poder llegar a una solución de este tipo que nos va a redituar en menores costos para los estados y beneficio para las personas, ¿no? Bueno, en este caso estoy poniendo, en el dibujo estoy poniendo una conexión, una repetidora por ahí típica o con buena señal, por ejemplo, de internet. Hoy no están comunicadas las analógicas, simplemente es un sistema analógico que recibe la señal vía satélite, tanto de la TV Pública Nacional como de la provincia nuestra. Estoy dibujando acá una especie de switcher, una especie de switch donde llega la señal IP,
y también la recepción satelital. Esta situación nos permite a que ante un problema que tengamos con la recepción satelital podemos salir por IP sin ningún problema y además bueno, controlar distintas etapas de tanto de la transmisión como de la elección de qué señal podemos poner al aire en cada una de las repetidoras. Yo hablo de la TV pública nacional, pero también podemos pensar en comprar transmisores multicanal donde podemos no solamente meter la señal de la TV pública nacional y la provincial en HD, sino también poner sistema de la TDA o canales provinciales, y en esto invito a todas las provincias a trabajar de esta manera, mediante por intermedio del Consejo Federal, de tal manera de aunar las señales y bueno, poder llevarlas en paquete a una transmisión conjunta por medio de ARSAT, tanto satelital como por IP. Así que en cada una de las repetidoras nosotros podríamos multiplicar las señales que le estamos dando al televidente, no solamente con las señales de la TV pública nacional, la provincial, sino que algunas señales que podrían ser de otras provincias o de la TDA, que es importante que lleguen a tantos lugares, ¿no? Nosotros tenemos 50 repetidores, así que es un buen número de personas que tenemos que asistir desde los servicios de comunicación esencial. Con esto lo que estoy haciendo también es de que bueno, nos pongamos de acuerdo y se pongan de acuerdo también los proveedores como para proveer la cantidad de si esto podría darse, la cantidad de transmisores que vamos a necesitar, de sistemas radiantes, de sistemas de recepción. Hay mucho material que vamos a tener que vamos a necesitar adquirir y bueno, será una cuestión de ver cuántos proveedores tenemos que nos puedan asistir y cuántos vamos a ser los que podemos llegar a meternos en un plan así común, ¿no? Lo que tendríamos que pedir, sí, obviamente en el ACOM, que esas repetidoras en esos pueblos lejanos que tenemos, las frecuencias sean de tal manera que podamos convivir en un mismo sistema de radiación y una torre, una misma torre para ambos canales, un mismo transmisor para todos los canales, y por lo tanto vamos a tener un solo sistema de recepción. Los costos bajarían muchísimo, y además les comento, en el caso particular de Río Negro, nosotros hacemos el mantenimiento de las 25 repetidoras de la TV Pública Nacional, aparte de las 50 nuestras. Entonces, bueno, convengamos que sería bueno que podamos compartir el encendido digital de esta manera. Así que, bueno, los invito a ellos dos que van a seguir hablando, a que, bueno, lo pensemos, no es necesario que lo hablemos ahora, pero bueno, sería bueno. Voy a pasar, bueno, acá estoy mostrando lo que sería un diagrama de lo que tendríamos que hacer cada uno de los canales para nuestras repetidoras con un formato IP, y siempre de backup vamos a tener el satélite. Este es un sistema de satelital que lo tenemos todos o la gran mayoría. Acá estoy presentando la posibilidad de tener o de que conviva la parte digital con una parte analógica. Eso se puede hacer con esta funcionalidad, con este diagrama, se puede hacer perfectamente. Obviamente, otra vez, transmisión IP y transmisión recepción, IP y recepción vía satélite. Y por supuesto tenemos el control desde una zona que cada uno prefiera, el control de cada una de las repetidoras también, por un camino alternativo por IP también, vía internet, vamos a poder tener el control, por lo menos, de la repetidora digital. Esto estoy mostrando que puede convivir lo analógico con lo digital también. Doy por caso canales, se me ocurrió poner canales o transmisores de 1000 vatios con 4 canales, estamos hablando de un orden de con proveedores nacionales de $75,000, de 500 vatios, de 300, de 120, de 70 o menos quizás para repetidoras de muy pocos pobladores. Nosotros tenemos repetidoras que es por ahí difícil explicarle a los proveedores que quizás tengan 3 o 4 cuadras, pero justamente
la TV pública nacional y la provincial lo que tiene es eso, llegar justamente sin fines de lucro a los lugares donde tenemos que llegar y donde la gente tiene que ver lo que pasa en nuestro país, en nuestra provincia. Así que bueno, fue a modo de ejemplo fue poner esta tablita como para tener idea. Bueno, acá como podíamos disponer de las señales, podemos disponer hasta de 2 señales HD y 5 señales SD, podemos llevar a 12 señales HD y 30 señales SD en una sola repetidora con transmisión o un transmisor multicanal como los que le había mostrado en la placa anterior. Así que, bueno, y esto es un pequeño esbozo de lo que podíamos llegar a organizarnos si fuera el caso. Y bueno, acá pongo una frase que dijo Gonzalo Carvajal, que es el coordinador general del Consejo Asesor del Sistema Argentino de Televisión, que dice que el objetivo actual es buscar que todos los operadores de la televisión abierta en cualquier lugar del país pasen a formato digital, y para ello el Estado tiene que acompañarlos, fomentarlos y destrabar los problemas. Así que esta frase nos viene muy bien, Gonzalo Carvajal, así que bueno, lo vamos a tener muy en cuenta, y Carlos te queda el camino a recorrer ahora, a partir de ahora. Espero que se bueno. pueda dar, es un sueño. Bueno, excelente, Esteban, este planteo que haces de trabajar en forma coordinada a todas las televisoras y junto con la televisión pública nacional, ¿no? Porque la idea es llegar a todos, queremos llegar al llamado apagón analógico, que se puede llegar cuando se llegue a la gran mayoría de la población. Bueno, así que el planteamiento que haces es muy bueno. Bueno, entonces sí, le damos la palabra a Carlos del Águila, por favor. Bueno, muchas gracias, Eugenia, por la invitación. A ver, esta clase de federalismo que acaba de dar Esteban deja la vara muy alta como para seguir. Les voy a contar quienes integramos el Consejo Federal de la Televisión Pública. En primer lugar, para tener una dimensión y poder multiplicar tantas veces como canales existen, esto que acaba de comentar Esteban, lo mismo que quienes me antecedieron en las exposiciones. El Consejo Federal de la Televisión Pública está integrado por el Canal 11 de Formosa, por Chaco TV, por Canal 10 de Tucumán, Canal 7 de Catamarca, Canal 12 de Misiones, el Canal Litus de la Universidad Nacional del Litoral de Santa Fe, Canal 5, RTS, también de la provincia de Santa Fe, Canal 9 de La Rioja, SAMA, Señal, de la Universidad Nacional de San Juan, de la provincia de San Juan, Canal 10 de Córdoba, Canal 13 de San Luis, Canal Acequia de Mendoza, la Señal U, de la Universidad Nacional de Cuyo, de Mendoza, Canal 3 de La Pampa, en la Universidad Nacional de La Plata, a través del Canal 34 de la Ciudad de La Plata, Canal 7, la Televisión Pública Argentina, Canal 12 de Trenquelauquen, Canal 10 de Río Negro, Radio y Televisión Neuquén, de la provincia de Neuquén, Canal 7 de Chubut, Canal 9 de Santa Cruz, Canal 11 de Ushuaia y Canal 13 de Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego. Después de las presentaciones, de lo que comentó Mariano en primer término, el hecho de ver que se puede digitalizar un canal de televisión 2 en la provincia de Tierra del Fuego. Ya anteriormente habíamos tenido la experiencia de hacerlo en la provincia de Chubut, donde toda la cabecera está digitalizada. A todos los canales públicos hoy se nos presentan todos los que está faltando la digitalización de las cabeceras. Gran parte de ellos están en un estado avanzado, ya se está generando prácticamente el contenido en alta definición, pero el gran problema, el gran desafío que tenemos es la puesta en el aire a través de la señal primaria y de todas las repetidoras. Cuando hablamos de la transformación digital necesaria
para llevar adelante el proceso de migración. Yo me voy a referir a lo que es el decreto 173/19 del Poder Ejecutivo Nacional, que es el que ha corrido la fecha del apagón analógico, a mí me gusta llamarlo encendido digital. Fundamentalmente, varias emisoras ya han iniciado el proceso de reconversión en sus cabeceras. Empecemos por decir, a ver, ¿qué entendemos nosotros por canal público? Un canal público es un servicio público. Un canal de televisión pública en el interior del país llega a los lugares más recónditos donde ninguna otra señal puede llegar. Y fundamentalmente lo hace de manera abierta, libre y gratuita. Esto me parece que es el estandarte que nosotros desde los canales públicos llevamos adelante, fundamentalmente porque además de prestar un servicio público, los profesionales de los medios tenemos esta obligación de ir hacia adelante con los recursos que tenemos, no solamente los recursos en infraestructura, sino también en el recurso humano, que es fundamental en este contexto. Y puedo dar fe que en prácticamente todo el interior, los canales públicos provinciales, aún los que mayor antigüedad tienen, aún los que todavía están en una etapa completamente analógica, no tengan dudas que están en funcionamiento y siguen en el aire por el esfuerzo que le ponen los trabajadores. Eso no me cabe la menor duda. ¿Por qué? Porque lo hemos visto, hemos llevado adelante procesos, hemos ido acompañando. Y voy a tomar una parte de lo que acaba de mencionar Esteban, que tiene que ver con el trabajo en conjunto, con la cuestión colaborativa. Nosotros en Patagonia hemos hecho experiencias muy enriquecedoras de trabajo en conjunto, hemos llevado adelante producciones de contenido en conjunto desde La Pampa hasta Tierra del Fuego, pasando por Río Negro, por Chubut y por Santa Cruz, en un esquema colaborativo, en pos de poner a toda la audiencia de esa vasta región contenidos de calidad y que representen el acervo cultural, que representen las idiosincrasias. Pero para poder llevar adelante todo esto, es fundamental contar con infraestructura. Y acá viene el gran desafío, la adquisición de las infraestructuras. Mariano explicaba muy bien al principio cómo son los procesos de licitación, de selección de proyectos, cómo se implementa. Cada uno de los canales que integramos el Consejo Federal de la Televisión Pública tenemos esquemas jurídicos distintos. Hay sociedades de Estado, hay dependencias de estructuras orgánicas gubernamentales, en caso de secretarías, subsecretarías, hay sociedades anónimas con participación del Estado mayoritario, la SAPEM. En cada una de estas los procesos son diferentes porque llevan más o menos tiempo, pero todo dentro de un contexto público. Y dentro del contexto público es fundamental también, como bien lo decía Esteban, el acompañamiento de los proveedores. Esto es fundamental. O sea, no hay forma de poder desintegrar que una cosa vaya de la mano con la otra, sobre todo en cuestiones de televisión pública, donde, insisto, la televisión pública es un servicio, no es un negocio. Entonces, nuestro servicio está orientado en brindarle a nuestras audiencias, sobre todo aquellas que tienen menor recursos, que no pueden pagar un servicio de televisión privada por cable o por suscripción satelital. En este momento de grave crisis que tenemos a nivel mundial, llegar con una señal abierta, libre y gratuita hasta los rincones más pequeños de nuestra república, es tener en claro que la televisión abierta, en primer lugar, no está muerta ni mucho menos. Nosotros somos declarados servicios esenciales, hemos visto en redes sociales, hemos escuchado en muchos lugares, también hemos leído que la televisión abierta tiende a la desaparición. Yo no estoy tan de acuerdo con esa afirmación.
hoy por hoy la gratuidad, insisto, es el valor agregado más importante, y esto es lo que nos lleva de alguna manera como trabajadores, como profesionales de los medios, en llevar adelante todo este proceso que requiere un cambio de paradigma, no solamente en las infraestructuras tecnológicas, sino también en la capacitación de los recursos humanos. En algún caso, en alguna licitación pública que hemos conocido, se les han exigido a los proveedores incluir la capacitación de los equipos que proveen. ¿Por qué? Porque el cambio es muy grande. No es sacar un equipo analógico, poner un equipo digital, dar replay y sale. Acá me hago hincapié también en lo que comentaba Daniel, los sistemas de IP, toda esta cosa nueva, moderna, que ya es presente, ya no hablamos de futuro. La aplicación en el campo es muy compleja. Nosotros, tanto en la experiencia que tuvimos, ya esto lo hablo como exdirector de medios públicos, en la experiencia que tuvimos con Chubut y con Tierra del Fuego, llevamos adelante un acuerdo con el Sindicato Argentino de Televisión para poder capacitar a todos y cada uno de los integrantes de los equipos que componen las estructuras de las televisoras públicas. No es posible de ninguna manera, insisto, en cambiar una infraestructura por otra sin capacitación. Esto es imprescindible. De cara al futuro, nada hay hasta la fecha que indique que el decreto 173/2019, que implica el corrimiento del apagón analógico al 31 de agosto del 2021, nada supone que no se vaya a llevar adelante. Por lo tanto, estamos a menos de un año de ese cambio tecnológico, lo cual, a mi consideración, deben coexistir por un tiempo más prolongado los sistemas analógicos con los sistemas digitales, fundamentalmente porque lo primero que hay que hacer es digitalizar todas las cabeceras, y todas las cabeceras me refiero a la lista de canales que les he nombrado al principio, que integran el Consejo Federal de la Televisión Pública, que muchas han empezado el proceso, pero que todavía concretar en su totalidad una señal digital puesta en el satélite en alta definición no solamente requiere de inversión en infraestructura, sino también requiere de contemplar que los gobiernos provinciales contemplen un presupuesto para el mantenimiento de esa señal en el aire, que son los servicios. O sea, la puesta al aire de una señal satelital tiene un costo mensual que es dolarizado. Ahí nos encontramos desde hace muchísimo tiempo con un problema con el proveedor, que tiene que ver con que los estados provinciales, sus canales públicos, deben proveer ese servicio, pero por las distancias que nosotros tenemos en esta vasta Argentina, debemos sí o sí llegar de manera satelital. Hoy con la Red Federal de Fibra Óptica, que es otra herramienta que el Gobierno Nacional ha puesto para llevar adelante una mayor y mejor conectividad a nivel país, de alguna manera, si nosotros hacemos un cálculo de lo que le sale a los estados provinciales, el mantenimiento en dólares, estamos hablando de cifras millonarias en pesos. Pero no nos queda otra, no tenemos forma por la orografía, por el terreno que tiene las distintas provincias. Voy a mencionar, por ejemplo, el caso de Chubut, que tiene cordillera, tiene meseta y tiene un sector marítimo. Es imposible si no llegamos por satélite. Por otra parte, la Red Federal de Fibra Óptica no solamente viene a unir más cantidad de lugares que hasta la existencia de la Refefo no había forma de llegar, que no sea por satélite. Llegamos al punto que hoy tenemos telepuertos satelitales que hace 25 años que están encendidos de manera continua. Y nos estamos viendo, estamos encontrando canales de televisión pública que de un día para el otro tienen una falla en ese telepuerto analógico y no queda otra que salir del aire. Y salir del aire
es dejar de prestar un servicio público. Entonces, todo esto requiere de una gran inversión. Esto es así. Yo creo que de manera colaborativa, de manera conjunta, como bien lo explicaba Esteban anteriormente, hay que ver, hay que encontrar, hay que empezar a allanar el camino para poder llegar a un encendido digital realmente federal. Nosotros, dentro del Consejo, por supuesto, como lo expliqué al principio, están agrupados los canales públicos provinciales y también los canales de las universidades públicas, que ofrecen también un variado espectro de programación y que también representan a las voces del lugar. Digo, la experiencia de haber hecho recorridas por todo el interior del país, ver la actualidad de cada uno de los canales, nos lleva, insisto, a pensar en un objetivo en común. Esto individualmente no se puede hacer. Quizá el ejemplo de la provincia de Tierra del Fuego, como también lo mencionaba Esteban, da una magnitud de cómo se hizo, pero también de qué es posible hacer, porque también les puedo decir que el Canal 11 de Ushuaia, en el año 2016, la única señal que tenía, señal analógica, se veía a 500 metros a la redonda. Entonces eso también habla de que a los servicios públicos, en este caso la televisión, no solamente hay que darle mantenimiento, sino hay que proyectar en el tiempo, porque la tecnología va avanzando en pasos agigantados. Hoy nosotros podemos ver en distintas provincias que la producción de contenidos siempre, siempre, siempre es factible en tanto y cuanto todos los actores que integran este gran colectivo que es la televisión pública, ya sea el gobierno provincial, las secretarías, todos los que trabajan dentro del canal. El canal público provincial es de la gente. Esto, insisto, y esto está pensado también desde un concepto muy básico. Los canales públicos provinciales, insisto, llegan a los lugares más recónditos de las provincias, donde no hay nada, donde la única conexión al mundo que tienen los habitantes de esos lugares son precisamente las repetidoras de las televisoras públicas provinciales y en muchos casos de la televisión pública argentina. Entonces yo creo que el gran desafío está planteado en este contexto. No solamente quienes tienen la responsabilidad de la explotación de los servicios de comunicación pública, en este caso canales de televisión, sino también los proveedores locales que sin ellos, obviamente, es imposible llevar adelante un proceso de cambio de infraestructura, de digitalización. Y en segundo lugar, la capacitación. Sigo haciendo hincapié en eso porque es fundamental la capacitación en todos y cada uno de los que integran los canales de televisión. Así que, de alguna manera, esta es la situación, María Eugenia. Excelente, viene el mensaje, ¿no? De que acá estamos recibiendo también felicitaciones para todos y por tener una mesa federal, y el mensaje que estás pasando, que en el interior la televisión es fundamental, ¿cierto? Bueno, como para terminar las disertaciones y después seguir con debates y preguntas y algunas cositas que después les voy a decir que están llegando. Vamos entonces a darle la palabra al ingeniero Salustiano Álvarez, de acá de la TV Pública de Capital Federal. Salustiano, por favor, gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Una pequeñísima corrección, María Eugenia, la televisión pública no es de Capital Federal, es la televisión pública nacional. Perdón, sí. De todo el país. Y nada, es parte de nuestro objetivo llegar y tratar de hacerlo a todo el país por todos los medios posibles. O sea, hoy por hoy es la única señal con licencia a nivel nacional,
tiene la obligación por ley de llegar a todo el estado, a todo el territorio del país, y bueno, intentamos hacerlo como se puede, tratando de, como dice un poco el título de esta charla, de ser una televisión abierta, pública, federal y bueno, digital también. Es muy amplio las palabras que se eligieron como marcando un poco el tema de esta charla. Yo querría hacer un poquito un análisis de cada una de esas y de qué significó y de qué significan estas palabras hoy por hoy. Nosotros, muchos de nosotros, que ya tenemos bastantes años acá, conocimos o empezamos con una televisión que era la televisión del broadcast, la televisión abierta, era como el paradigma de la calidad, de la forma de comunicar una imagen y un sonido hacia la gente. Teníamos, por un lado, el tema de calidad, la posibilidad del vivo, la cantidad de cobertura de audiencia, la masividad con que podíamos llegar, y la gratuidad como una cosa que toda la televisión abierta, sea privada o sea pública, tenía por el hecho de ser abierta y ser un canal de broadcast. Esto fue cambiando con el tiempo y estos paradigmas se fueron cambiando. Hoy por hoy a la televisión abierta ya no es el único lugar de calidad. Hoy por hoy se consigue calidad en otro tipo de medios de acceso a la televisión. Ya el nivel de audiencia, si bien tiene la posibilidad de cubrir a todos, hay mucha gente que ve contenidos y ve información y ve cosas por otros medios que ya no son solamente la televisión abierta, variado, desde las redes sociales, desde los streaming, desde los canales de cable, desde, no sé, hay métodos que ya no son a través del aire como nosotros definíamos el broadcast originalmente. Obviamente el broadcast tiene una desventaja por ahora, que es la comunicación unidireccional. O sea, desde un lugar le damos a todos lo mismo. Hoy por hoy hay una prevalencia de la gente a tener intención de participar y están tendiendo hacia eso muchos canales donde hay otro tipo de realimentación. Hay una cosa que sí fue quedando, como cosa única para nosotros y sigue siendo un acervo de la televisión abierta, que es la gratuidad, digamos. Y la gratuidad es algo que en cualquier otro caso, aunque parezca ya que lo demás también es gratuito, no lo es. O sea, todo otro medio de comunicación que no sea el broadcast está implicando el abono a un sistema de transmisión de datos, el abono a un sistema de cable, el abono a alguien que está lucrando con ese flujo de información, sea la que sea, que va de un lado al otro. En el caso de la televisión abierta, sea pública, privada, lo que sea, está esa gratuidad como algo que marca todo y que en un país como el nuestro, con la amplitud de territorio que tiene, con unos índices de pobreza como los que tenemos, con una necesidad de comunicación, yo creo que es algo muy importante que sí o sí tiene que ser tenido en cuenta y por el momento, hasta que no haya otra cosa que lo reemplace, defendido como un servicio público que tiene que llegar a todo el mundo. Y tenemos que garantizar que eso ocurra. Estamos en un proceso de cambio tecnológico en todo el mundo que va acelerando y va cambiando el paradigma. O sea, hace unos años atrás el tema de la televisión digital desde la cabecera o del cambio de la cabecera o la televisión digital en cuanto a la transmisión era un paradigma importantísimo. Hoy por hoy existe como paradigma, es distinto en distintos lugares del mundo. Hay una parte que tiene que ver con el negocio, que tiene que ver con el recambio de los televisores, con el recambio de los transmisores, con el dividendo digital en algunos países donde el uso de las frecuencias de UHF para destinos de transmisión de datos generaba una conveniencia de digitalizar para achicar el ancho de banda ocupado por la televisión de broadcast y poder generar canales de datos para el resto de la industria. Nosotros somos
para variar, un país particular, digamos. Nosotros tenemos mayoritariamente toda nuestra televisión abierta basada en VHF, banda que no es tan generosa en cuanto a dividendo digital para lo que sería la transmisión de datos móviles o u otros usos que se están usando, simplemente por la frecuencia en la que trabaja. Tenemos un territorio amplísimo con una variación muy, muy grande de densidad de población. Nosotros podemos hablar de que tenemos un porcentaje cableado muy, muy grande o de llegada muy, muy grande de cable o de internet hacia muchísima de la población, pero no a toda la población, y hay mucha población que no es negocio llegar con este tipo de sistemas de pago, ya sea para datos o para televisión, y a esa gente también hay que darles un servicio de comunicación, un servicio de información, de entretenimiento, de contenidos, de todo tipo. En este sentido, yo creo que es muy, muy corto el tiempo, la charla y probablemente la preparación que en conjunto tuvimos como para poder a lo mejor expresar todo esto, y además pero bueno, voy a intentar decir algunas cositas que me gustaría que queden sentadas desde nuestro punto de vista. La televisión pública, en realidad, la televisión pública pertenece a Radio y Televisión Argentina, Sociedad del Estado. Radio y Televisión Argentina, Sociedad del Estado, es Radio Nacional Argentina, que equivale a 50 radios en el interior del país, 50 M, 50 FM, incluye a Canal 12 de Trenkelauken, que es otra de las televisoras públicas, y el Canal 7 histórico, que seguimos llamando Canal 7, más allá que en los digitales, que es el 23 o 23.2. Nosotros tenemos cobertura, como dije, por ley obligada en todo el país, para lo cual contamos con un servicio que fueron manteniendo de la mejor manera posible, a veces con altibajos, a lo largo de todo el país. En principio llegamos a contar con 242 repetidoras analógicas, de las cuales 16 eran pertenecientes y propiedad de la televisión pública, el resto eran acuerdos con cooperativas, con municipios, con gobernaciones, o incluso, con el caso de Río Negro, las repetidoras que repiten nuestra señal y que mantiene Canal 10, son la forma de llegar de alguna manera a todo esto. A partir del 2010 se comenzó con la TDA y nosotros mantuvimos a partir de ese proyecto la potestad de tener cuatro señales, cuatro canales de UHF sobre los cuales se está implementando lo que conocemos como TDA. Esto, si bien Radio y Televisión Argentina es la que posee estas licencias en forma provisoria y experimental, toda la implantación de la televisión digital abierta se hizo en el país a través de ARSAT, con diseño original de INVAP y con la implementación y el mantenimiento y la puesta en marcha y mantenimiento actual de parte de ARSAT. Todo eso tiene un costo que el Estado va de inversión inicial, de mantenimiento, que el Estado va haciendo, y donde hay hoy por hoy aproximadamente 100 estaciones de televisión digital terrestre, algunas de ellas pertenecientes a la red de frecuencia única, que todo el AMBA y algún cordón cercano para permitir donde haya solapamiento de transmisores que los mismos sean sincrónicos, porque están unidos por red de fibra óptica, y una red de frecuencia múltiple donde toda la transmisión se realiza a través de la satelitalmente, cada EDT recibe la señal del satélite y la retransmite en el área de cobertura de la estación digital. Obviamente eso, si bien en cuanto a cantidad de población tiene una cobertura bastante importante, yo creo que hoy por hoy, con los últimos análisis que nosotros hicimos y pensando en el último censo que tuvimos, que ya lleva 10 años, y que
Estamos casi entre la televisión digital, en cuanto a cantidad de población, en alrededor del 70-80% de cobertura. Y hay una superposición entre la que es la TDA y las repetidoras analógicas de la televisión pública que llega a un 40-50% de lugares donde están siendo cubiertos, tanto por repetidoras analógicas como por repetidoras digitales. Hay una zona que solamente está cubierta por repetidoras analógicas, que es bastante amplia en cuanto a no es tan amplia en cuanto a cantidad de gente como en cuanto a cantidad de repetidoras. O sea, bien, como le dije antes, tenemos aproximadamente 250 repetidoras analógicas y con 100 repetidoras digitales estamos cubriendo casi el 80% de toda esa población, pero hay un porcentaje muy alto de población, muy, muy chico de población, o chico de población, que requiere una difusión y una cantidad de repetidoras muy, muy grande por la dispersión geográfica que tienen todos esos lugares. Evidentemente, yo creo que va a ser imposible que dentro de un año tengamos un encendido digital global en el país, y sí, estoy totalmente de acuerdo que hay que aunar esfuerzos y concentrar de alguna manera como para que una vez que se implante una estación digital terrestre en algún lugar, dé servicio a la mayor cantidad posible de contenidos que esa gente de ese lugar pueda ver. Dentro del planteo que hizo Esteban, me parece absolutamente razonable y hay que estudiarlo de la mejor manera posible. Es muy difícil para mí en este momento definir cómo van a ser esas inversiones, quién las va a poder hacer o cómo corresponde que se ocurra, y probablemente tenga que hacer en algunos casos, sobre todo a lo mejor subvencionando esos lugares más chicos donde no es comercialmente importante ni siquiera llegar con un cable o con un teléfono, pero que sí tienen la obligación de parte del broadcast de estar cubiertos, que los canales privados, no solamente los estatales, de alguna manera vean cómo aportan a una infraestructura que a lo mejor de transmisión digital unificada, como ocurre en muchos lugares del mundo, donde empezamos a ver únicas torres de transmisión, donde todo se transmite en un solo lugar, y aportan sobre ese costo de mantenimiento los distintos usuarios de estos, como para que haya una cobertura pareja, y de ahí, de alguna manera, se pueda desprender la posibilidad de ayudar a que ese mismo tipo de cobertura esté en lugares más remotos. Es muchísimo lo que hay que hacer en este sentido. Estamos muy lejos de poder hacer lo que para mí, coincido con Carlos, debería ser el encendido digital y no el apagón. Sobre todo porque además ni siquiera hay una conveniencia por el dividendo digital que se puede llegar a obtener de este apagón. Sería lo mismo que en este momento pensar, o sea, entiendo la conveniencia hacia la industria por la modernización tecnológica, hacia la mejora de calidad para prestar un mejor servicio, para que la gente pueda ver mejor, todo eso es cierto. Para lo cual, más allá de poder encender los transmisores, tenemos que lograr que la gente tenga receptores que nos puedan ver. Esos receptores que nos tengan que ver, normalmente estamos hablando de lugares alejados, lugares chicos, lugares con población pobre, con lugares donde no están todas las posibilidades disponibles para acceder fácilmente a un cambio de tecnología, y si encender lo digital implica que ni siquiera puede haber lo analógico, no creo que es la mejor manera. Tenemos que asegurarnos. Brasil implantó métodos por los cuales no se apagaba ninguna transmisión analógica en ninguna ciudad hasta que no se garantizaba una cobertura desde el lado del receptor, de la cantidad de gente que estaba en condiciones de ver la señal digital, que fuese superior a un porcentaje importante. Si no aplicamos una metodología por el estilo, lo que vamos a hacer es cortar con un servicio, no reemplazarlo por uno digital. Y tener en cuenta de que
Hay que hacerlo, sí, hay que hacerlo porque es mejor, hay que hacerlo porque va a ser mejor calidad, mejor servicio, vamos a optimizar recursos, aprovechar ese hacerlo para pensar en cómo lo integramos federalmente, que ya no sea solamente la repetidora de la televisión pública, sino que se pueda sumar la repetidora del canal local, o del canal provincial, o del canal federal, o incluso ver cómo con los privados poder hacer un acuerdo para poder prestar un mejor servicio a esa pequeña población que está allá ahí, que esté ahí, y que a lo mejor no implica un costo mucho más grande. Habrá que ver el tema de las licencias, obviamente, nadie está pretendiendo que alguien tenga una cobertura que no le corresponda, pero sí hay que pensar en que esa persona que está en ese lugar aislado, que hoy, está bien, puede verlo satelitalmente, pero ya es otro costo, ya no es solamente tener el televisor, además de tener el televisor hay que tener el sistema de recepción satelital, y el sistema de recepción satelital que no sea pago, le implica ya una inversión más que será la antena, y no hay si bien están cubiertas a través de la TDA muchas señales en todo el país que pueden ser vistas, no están todas las que tienen que hacer, no están abiertos los canales, no hay una soporte al usuario como para llevarlo a ver qué pasa, entonces la televisión de aire sigue siendo la mejor alternativa, y yo creo que es un punto de partida que la necesidad de digitalizarlo implica un rediseño de cómo hacer el broadcast en Argentina, cómo hacer la transmisión por aire, sí, que será digital, sí, pero que hay que repensar cómo aprovechar esa gratuidad y esa posibilidad física, que sea tener un espectro disponible, que es un recurso escaso, pero que se puede utilizar para la televisión, y que ese recurso escaso tiene que optimizarse para llegar con algo que la gente necesite. Ese algo siempre es el contenido, que es lo que la gente busca. Y en cuanto al contenido, yo creo que está, si bien no es el tema, porque el tema es tecnológico y no me quiero extender mucho, pero yo creo que ahí sí, en el contenido, está la diferencia en si la televisión abierta va a ir decayendo o no decayendo, digamos. O sea, el contenido es lo que hace que la gente nos quiera ver. Nosotros somos un ejemplo clarísimo de que cuando el contenido quiere ser visto masivamente, quiere ser visto instantáneamente, quiere ser sentido como un grado de pertenencia o de participación a un hecho que está ocurriendo, desde un partido de fútbol de la selección hasta una noticia importante y trascendente que está ocurriendo, la televisión abierta sigue acumulando rating, sigue acumulando cantidad de gente que lo use, más allá de que uno tenga, y más allá de que solamente se mida incluso en los lugares densamente poblados. Ahora, no es solamente esa medición lo que nos tiene que marcar la idea de si muere o no la televisión abierta. En el interior del país, por más que nosotros somos un canal que está físicamente ubicado en la capital federal, somos absolutamente conscientes de lo que es la repercusión de nuestra transmisión de los festivales en el interior del país, de que cuando se va a un pueblo del interior del país está la televisión pública y está visto en la medida que haya un contenido que tenga interés federal. Hay un tema que es que sí tiene que ver con la democratización de los contenidos, que es una posibilidad que hoy por hoy también está y que creo que también hay que aprovechar. Hace un tiempo atrás yo les, al principio me empecé diciendo que un poco el broadcast tenía esa cosa de la calidad como como algo inalcanzable por otros para conseguirlo y para poder transmitir. Hoy por hoy la calidad se consigue muchas veces hasta con tecnología mucho más económica, más allá de los problemas del dólar que tengamos, pero existen teléfonos que hoy por hoy generan una imagen de una calidad lo suficientemente buena. Y yo creo que más allá del teléfono, la cámara o lo que sea que se pueda conseguir y que esté está más al alcance de la gente, es más fácil desde el interior del país, en forma más federal, se generen contenidos que puedan ser distribuidos, que puedan ser usados por muchísima más gente.
Lo que nosotros vemos en, no en la televisión abierta, sino en los canales de pago o los canales, las redes sociales, que son como generación de contenido por muchísima gente, es apabullante la cantidad de visualizaciones que tienen, la cantidad de interés que generan determinados contenidos. Esos hay que encontrar la manera, me parece, de canalizarlo y de aprovechar que esa democratización de la tecnología se utilice para darle un poquito, aunque sea, de vuelta a la televisión de broadcast, que es unidireccional. O sea, podríamos empezar a de alguna manera, darle lugar a la generación, a la opinión del interior, con algún tipo de tecnología que pueden usar, que mantenga la calidad, que mantiene hoy por hoy la cantidad, la calidad, y que nosotros tengamos la posibilidad de difundirla, de hacerla llegar hacia todos aquellos que puedan recibirla y que merecen recibirla y tienen el derecho a recibirla. Salustiano, no, quería por ahí redondear un tema que se quedó planteado bien acá en esta mesa, que es la valorización de la radiodifusión. La radiodifusión es libre y es gratuita y llega a todos, ¿cierto? Y hay una necesidad, me parece, de que llegue en el interior del país, que llegue realmente a todos. Les quería decir que estamos también recibiendo varias adhesiones a lo que dijo a la exposición de Esteban Escapelato, que fue, bueno, excelente la propuesta, porque solo el trabajo en conjunto con RTA y los canales de las provincias nos puede llevar a llegar a nuestras audiencias. Hay varios mensajes por el estilo. También hay un mensaje de un colega de ustedes, de Oscar Nuncio, al respecto, a quien también saludo y agradezco también todo el aporte que estuvo haciendo todo este tiempo. Hay varias preguntas, y me parece que lo que dejó hoy planteado Esteban es como un punto de partida, ¿no? Es la importancia de poder integrar las emisoras provinciales a toda la televisión pública nacional, y la importancia también de que el Consejo Asesor hoy está en funcionamiento, ¿no es cierto? No sé si quieren hablar algo ustedes de eso. Sí, es bueno que se haya retomado la intención, por lo menos, de que el Consejo Asesor vuelva a dar una mirada a la televisión digital abierta y a este tema de qué hacer con la digitalización, que, insisto, más allá de la digitalización es volver a poner en valor la televisión abierta y gratuita hacia todo el país en las mejores condiciones que podamos y con la mejor calidad posible. La verdad que la frase que mencionabas de Gonzalo Carabajal, ojalá podamos llevarla adelante. Nosotros esperamos y tenemos algunos proyectos, pero bueno, todavía está muy, muy verde el tema económico y el tema de por dónde ir, y en cuanto a análisis de qué hacer con las repetidoras en cuanto a la digitalización. Pero sí, es bueno que se vuelva a pensar, ¿no? Sí, sí, inclusive están diciendo que no, que hay poca difusión de la televisión digital. ¿Ustedes qué piensan? Sí, ¿no? Bueno, hay una cierta falta de marketing, si se quiere. La televisión digital es, como bien lo señaló Salustiano, poder ver un servicio público con más, mejor calidad y mejor llegada. Digo, ¿la televisión digital se ve bien o no se ve?
no se ve ni con fantasmas, ni con el audio roto, se ve o no se ve. Y eso, por supuesto, tiene una lógica que es la traspolación de un sistema analógico que ya cumplió su ciclo por sistemas digitales de última generación, fundamentalmente. Creo que además hoy estamos en condiciones con 100 estaciones terrestres distribuidas en todo el país, que tampoco alcanzan para cubrir lo que toda la red de canales públicos provinciales, más sus repetidoras, más las repetidoras de Televisión Pública Argentina, las 100 estaciones digitales terrestres no llegan a cubrir todo ese volumen de audiencia. Esto también hay que decirlo. Por otro lado, y haciendo hincapié en la pregunta anterior, sí, nosotros tenemos desde el Consejo Federal de la Televisión Pública un contacto permanente con Gonzalo Carvajal, no solamente en este momento, que es el coordinador general del sistema, sino desde su inicio en la vicepresidencia de Radio y Televisión Argentina. Siempre trabajamos en conjunto. De hecho, compartimos ampliamente esta visión de poder llegar con un mejor servicio, con más calidad, a todos los rincones del país. Por lo tanto, para nosotros también es muy importante que se haya retomado ese lugar tan necesario, porque es de la única forma, entendemos nosotros, de llevar adelante esta propuesta colaborativa, esto que marcaba Esteban, y que lo he reafirmado yo en mi exposición, es la única forma, no hay otro camino. Y esta convivencia entre ambos sistemas también tiene que ser algo real, llevado a la práctica, porque todavía, aunque no se pueda creer, hay muchos lugares en el interior profundo de la República Argentina que todavía ven televisión con televisores de tubo a través de una señal analógica en VHF. Digo, todo esto también hay que tenerlo en cuenta a la hora de hablar de un apagón analógico. Por eso preferimos hablar de encendido digital. Bueno, les comento que me invitaron a seguir, hay muchísimas preguntas, así que me invitaron a seguir un poco más del tiempo que les había dicho. Una de las preguntas que también están llegando es sobre el apagón analógico, hay mucho interés en saber esto, ¿no? ¿Qué es lo que falta para llevar a cabo el apagón analógico programado para agosto del año que viene? Como todavía no hay mucha información al respecto, ¿se va a llevar a cabo al mismo tiempo en todo el país? ¿Se va a dar, o como se está dando en otros países, por regiones? ¿Cómo se va a hacer? No está claro, no está definido. ¿Cómo debería hacerse según nuestro punto de vista? Es, insisto, es el encendido digital. O sea, no se puede apagar un transmisor analógico en un lugar donde no se garantice que esté la cobertura de la transmisión digital y que esté la garantía necesaria, crítica, de receptores con capacidad de recibir esa señal digital. Esas dos condiciones tienen que darse para mí para poder apagar ahí un transmisor analógico. Eso creo que es la experiencia que nosotros más valoramos de lo que he hecho en otros países y que es la única posible, digamos. O sea, no tiene sentido generar un apagón si no podemos encender digitalmente y garantizar que nos vean. Bien. Acá hay otra pregunta que es se complementa también, ¿no? A ver, porque hay tantas preguntas. Respecto a la cobertura que tiene la televisión pública en la ciudad de Buenos Aires, dice, bueno, a ver, respecto acá al apagón analógico, dice, si el transmisor analógico de Capital Federal no se debería ya apagar, si se puede apagar, se podrían ahorrar costos de energía eléctrica y bajar niveles de radiaciones no ionizantes. La verdad que no se me había ocurrido, digamos. No hay ningún estudio que garantice que haya en los
por más que estemos en la ciudad de Buenos Aires, la radio cobertura de la señal de Canal 7 es de 80 kilómetros a la redonda. O sea, no es la ciudad de Buenos Aires solamente, sino que es gran parte del AMBA. Dentro de gran parte del AMBA y de los cordones del conurbano, nosotros tenemos una potencial de gente que nos visualiza, que está en condiciones parecidas a algunos lugares del interior en cuanto a la necesidad de la gratuidad del sistema y en cuanto a que todavía no tiene garantizada la cobertura a través de una recepción con medios capaces de recibir una señal digital. Esto, hecho caprichosamente y solamente por el canal de la televisión pública, sería un despropósito. Habría que pensarlo, habría que coordinarlo, habría que garantizar de poder hacerlo esto, no solamente con la televisión pública, sino también con los demás canales de aire que tienen también cobertura en el AMBA, digamos. O sea, somos 5 canales, son 5 portadoras que podrían generar lo mismo. Ahora, el sentido de apagarlas debería ser, yo no creo que pase por una cuestión económica en cuanto a consumo eléctrico ni en cuanto a radiación, mientras esté todo bajo las normas con las que todos los canales, tanto como privados, nos manejamos en cuanto al riesgo de la radiación y todo lo demás. Eso no es algo que esté en tela de juicio, que esté como un problema. En cuanto al consumo eléctrico, yo creo que hay consumos eléctricos muchísimo mayores en otros lugares y de mucho más desperdicio que lo que hoy por hoy son los transmisores analógicos de los canales del AMBA. Si se apagasen, debería ser para reemplazarlos por otra cosa, que es otro tema. ¿Qué hacer con el reemplazo de las frecuencias que se dejarían libres cuando se pasase a la televisión digital en UHF? Ese es otro tema que todavía no lo planteamos. Existen posibilidades. Yo creo que una posibilidad que varía dentro de la gerencia y ingeniería del canal, y creo que compartimos con varios técnicos del ámbito privado, mantener la frecuencia de VHF, que no genera, como dije en su momento, un dividendo digital que se pueda utilizar para otra cosa, podría ser un buen lugar donde se pudiese transmitir, tirando un poco hacia adelante en cuanto a la calidad y apostando a eso, una televisión digital, pero a lo mejor en 4K, donde se mantenga ese canal para poder optimizar esto y que no solamente sea posible ver un 4K a través de un enlace de datos pagos, sino que también sea gratuito el acceso a esa máxima calidad disponible hoy. Sí, el otro día el ingeniero de Brasil también surgió esta pregunta, que iba a pasar con la banda de VHF luego del pago analógico, y bueno, también el espectro les está quedando escaso. Igualmente el espectro, la parte de UHF no está ocupada, distribuida, igual que en nuestro país, pero les está quedando escaso y también están pensando en transmitir televisión digital en la banda de VHF. Y acá tenemos otra pregunta también más relacionada con este tema, respecto al tema de la cobertura en la ciudad de Buenos Aires. Preguntan, ¿qué dificultades han encontrado con las muchas edificaciones propias de la ciudad y cómo lograron superarlas? Si las tuvieron, que me imagino que sí, las han tenido. Sí, las hemos tenido y... A ver, ¿cuál es el...? Las hemos tenido. Cualquier ciudad de este tipo para la televisión por aire... tiene sus complejidades, sobre todo no contando con alguna altura de antena lo suficientemente alta como puede ser las que funcionan en otros países, en otras ciudades importantes del mundo, digamos. Hoy por hoy pensemos que hay torres de 600 metros de altura. Nosotros no tenemos una torre única, hay dos lugares desde Capital, más que de América, que está transmitiendo desde Provincia Varela, pero hay dos lugares de Capital, que son el edificio Alas y el MOP, donde se transmiten los canales 7, 9, 11 y 13, ninguno de los dos tiene una cota de altura que supere los 150 metros, es una cota baja, y esto con edificaciones, sobre todo hacia la zona de Belgrano,
y sobre todo hacia el norte es complejo como barrera de pasada. Hubo una expectativa en algún momento de que volver a la televisión digital iba a permitir volver a la antena de cuadritos o a la antena de portátil de televisor, lo cual en algunas zonas es posible, sobre todo en las zonas más al sur y más baja, en las zonas norte no tanto, y nos encontramos con el problema de que antes los cables, los edificios estaban cableados para recibir antenas señal por aire, y hoy por hoy están cableados para el cable. Entonces, eso es uno de los problemas mayores de penetración que podemos llegar a tener y que es muy difícil, y si bien las soluciones existen, que puede ser subir la altura de la torre y poder irradiar desde arriba mucho mejor, por ahora no está siendo viable. Acá me llega otra pregunta, que es sobre la señal Mirador Federal, la TDA, ¿cómo sigue? No sé quién la quiere responder. ¿Carlos? Bueno, la señal de Mirador Federal es una señal que se emite en la plantilla nacional de la TDA, en el canal 22.3. La programación está compuesta por programas que envían todos y cada uno de los canales públicos provinciales. Desde el comienzo de la pandemia hemos cedido este espacio durante la semana a toda la programación de Seguimos Educando, de la televisión pública y de Educar, y está saliendo los fines de semana, sábados y domingos, las 24 horas. ¿Cómo sigue? En realidad, a ver, hay que retomar, una vez que toda la cuestión de la pandemia se vaya llevando a una normalidad parecida a la que veníamos antes de la pandemia, que se puedan retomar las producciones de cada uno de los canales públicos, producción propia, y que pueda, a través de ese proceso, volver a alimentar la señal del canal 22.3 de la TDA, que es la señal de Mirador Federal, una señal absolutamente federal, como bien lo dice su título, inclusiva porque está abierta a la participación de todos los canales públicos provinciales y universitarios que aportan contenido, así que esperamos en el corto plazo poder volver a retomar la programación habitual de los contenidos, esto que es tan importante como mencionaba Salustiano. La verdad que hemos tenido muy, muy buena repercusión de muchos puntos del país, desde el norte, todo lo que se veía de la Patagonia y viceversa. Es un canal que realmente, desde el Consejo Federal, quienes lo hemos llevado adelante, ¿no?, nos ha dado muchas satisfacciones porque, insisto, no solamente está presente en las pantallas de televisión terrestre, sino en la satelital también. Así que esperamos poder retomar la producción desde las provincias para poder alimentar el canal nacional. Bueno, bárbaro. Acá hay otros comentarios que también son muy interesantes, ¿no? Inversión es la palabra correcta, ya que muchas veces se dice gasto. Ay, se me fue la pantalla. Bueno, que muchas veces se confunde gasto con inversión, ¿no es cierto? Se refrescó la pantalla y se me fue. Después, bueno, tengo también acá otras preguntas y otras consideraciones también. Muy interesante, es muy importante la creación de un archivo audiovisual. Hay mucho material que se está perdiendo. ¿Qué tipo de tecnología cree que sería el más adecuado? Esto lo había dicho Esteban, ¿no?, al principio. No sé quién lo quiere responder, si quiere hacer algún comentario al respecto. No, creo que Daniel. Sí, en realidad. A ver, antes guardábamos el contenido histórico de los canales, ya sea el material almacenado en otros medios, pasado a digital, y yo me refería sobre todo al material nuevo, a todo lo que estamos generando, y los volúmenes de ese contenido ya no hay forma de tenerlos dentro de la estructura del propio canal. Los equipos, un storage
para poder soportar semejante cantidad y semejante volumen es muy costoso. Es muy costoso mantenerlo y sobre todo por los volúmenes que se van incrementando día a día. Por lo cual, hoy en día se están utilizando servicios de almacenamiento en la nube y por eso la importancia de la infraestructura. O sea, hoy alquilar un espacio en la nube para guardar ese contenido es muchísimo más barato que estar no solo comprando, sino manteniendo un equipamiento dentro de la misma estructura del canal. Por lo cual, lo único que se necesita, más allá del presupuesto de alquiler de ese espacio en la nube, es una infraestructura de comunicaciones adecuada para poder llegar. Y como aclaraba en la charla, hoy creo que es más importante el hecho de no solo guardarlo, sino la velocidad de acceder a esa información para poder generar un nuevo contenido. Hoy me parece que se requiere que la velocidad de recuperación de ese contenido sea prácticamente en línea. Entonces, por eso la importancia de tercerizarlo y de vuelta, de generar un proyecto en conjunto entre todos los canales públicos para que la solución sea la misma. Ya sea que lo podamos hacer a través de la red federal de fibra óptica, que ese servicio esté en el data center de ARTAT o de algún otro tercero que lo pueda proveer. Bien. Bueno, me gustaría comentar una cosita. Yo creo que hay distintos puntos que atacar, digamos. Uno tema es el acceso al contenido nuevo, el contenido que se está generando actualmente, la posibilidad de compartirlo y todo lo demás, es un tema. Nosotros como Televisión Pública, por otro lado, también por otros decretos vigentes, somos responsables de tratar de preservar todo el contenido histórico de los sistemas de todo el contenido audiovisual histórico disponible, para lo cual tenemos un archivo histórico, tenemos un esquema de digitalización bastante importante de muchas horas, ya sea desde fílmico, desde todos los formatos de tape que existieron, desde cuádruplex, blanco y negro, color, pasando por estándar B, estándar C, U-matic, lo que se les ocurra, y estamos generando la digitalización de eso, la catalogación de ese material, la posibilidad de tenerlo disponible para que las producciones y qué sé yo puedan acceder a eso, y la posibilidad de también dejarlo a disponibilidad del público para que pueda visualizarlo, aunque sea en baja resolución. Para lo cual también estamos volviendo a reflotar un tema de difusión a través de una página web, donde en otro momento ya lo veníamos haciendo, todo ese contenido de acervo histórico está disponible y se va a ir subiendo cada vez más como para que la gente pueda acceder a esto. Eso es un tema. El otro tema es el cómo hacemos y cómo guardamos todo lo que vamos haciendo. Hay un tema con las nubes, que es un tema de costo mensual de mantenimiento contra inversión y amortización en otro formato propio interno. Es una discusión que hay que tomar, también depende del tamaño de la información por minuto audiovisual, digamos, que tiene que ver también con la calidad con la que se pretende guardar eso. O sea, guardar máster de primera calidad en nube hoy por hoy es caro, y cuando yo quisiera guardar en nube y tener el acceso inmediato para una edición de muchas cosas, todavía puede llegar a ser caro. Hay que analizarlo, hay que verlo, y a lo mejor las soluciones no son las mismas para todos los casos, ni para todos los canales, ni para todas las actividades de cada canal. Tenemos ya poco tiempo, pero bueno, esta pregunta me parece que amerita para la mesa, sobre todo el interior. Nos preguntan, ¿están los recursos humanos técnicos también preparados para enfrentar un cambio de tecnología? ¿Cómo se están preparando? ¿Qué nos pueden contar? Bueno, hago hincapié en lo que dije anteriormente en la exposición. Los recursos tecnológicos a implementar en los canales de televisión deben venir con capacitación incluida.
no se puede separar una cosa de la otra, tanto del lado de los proveedores como en el caso del Sindicato Argentino de Televisión, que provee desde hace muchos años esta capacitación. De hecho, tenemos un móvil con capacidad satelital, un móvil escuela que ha recorrido todo el país poniendo a disposición de los canales todo lo que tiene que ver con la capacidad de nuevas tecnologías. Pero es fundamental, fundamental hacer una reconversión, no solamente en la cuestión de la infraestructura, sino también en el recurso humano. Entonces, fundamental, porque no se puede dejar afuera ningún recurso humano que haya sido parte de todo el proceso analógico, y por pasar a la parte digital, a esta nueva era digital, quede de lado. No es así. Hoy todos los recursos existentes están disponibles tanto del lado de los proveedores como del lado del gremio, del Sindicato Argentino de Televisión a nivel país. Así que en ese contexto, insisto en que hay que hablar de un todo, no solamente la cuestión técnica, sino también de la capacitación, y hacia allá estamos yendo, con la parte presencial en su momento, hoy con la plataforma virtual también se está capacitando, y más adelante veremos cómo se va desarrollando todo esto, pero yo como docente tengo una premisa, sobre todo en el área que me toca impartir clases, dar instrucción, que tiene que ver con la dirección integral. Eso es un trabajo de campo, eso virtualmente hay cosas que se pueden aprender, como la edición, pero hay cosas que se tienen que trabajar en el campo porque tiene que ver con el contacto entre el docente y el alumno. La práctica en campo es fundamental. Pero bueno, gracias hoy a la tecnología, también por el acceso remoto, se puede capacitar y se puede también, cuando existen problemas de transmisión, problemas que se caen las señales, poder a través del acceso remoto, capacitando a los técnicos virtualmente, poder llegar a las soluciones que cuando pasan los inconvenientes, cuando se cae una señal, no hay mucho tiempo para reaccionar y hay que darle solución a esas alertas, porque lo principal es mantener el servicio en el aire. Bueno, bien, el mensaje también. Estamos un poco con el tiempo excedido, todavía tenemos muchas más preguntas, pero lamentablemente no podemos darle continuidad porque hay otras actividades también. Nos llegan muchas felicitaciones para toda la mesa, por integrar una mesa federal y bueno, que se pueda dar esta sinergia, ¿no?, de las emisoras provinciales con la TV pública a nivel nacional. Me llegaron también un saludo particular para toda la mesa del presidente de CAPER, Ricardo Solari, y de la gerente general, Pilar Orge, para todos ustedes, y las felicitaciones también. Ya como les decía, no tenemos tiempo. A las 18 horas tenemos una segunda actividad del día, que va a ser una masterclass de AES Argentina, sobre un tema también muy actual, acerca de las generalidades para streaming, para música. Esta mesa va a estar a cargo de Juan Cana San Martín, y a quienes les interese también toda la temática sobre la radiodifusión y la televisión abierta, va a haber una mesa este jueves a las 14 horas sobre la situación regulatoria de radios y también de TV digital. La mesa va a estar a cargo de ENACOM, del Director Nacional de Servicios Audiovisuales, del Dr. Klimber, y en el mismo segmento también va a estar presente la Subdirectora de Medios Comunitarios y Pluralidad de Voces, María Zucarrat, quien va a dar un panorama general y las novedades sobre los subsidios FOMECA para medios comunitarios. Nada más, ya no tenemos más tiempo, así que sin más, les agradezco a todos los que nos han seguido por su atención, y por supuesto, en nombre de CAPER y de todo el Consejo Directivo, un agradecimiento a toda esta distinguida participación de ustedes, los disertantes, así que, muchísimas gracias, y
nada más buena salud y digámonos todos cuidándonos también, ¿no? Desde allá que en el sur están, sabemos que están también pasando un momento difícil. Bueno, saludos entonces, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Hasta luego.